Rancho Alegre Hípico transmitiendo en vivo y directo vía satélite para toda Venezuela. Partida en la Copa Río Orinoco, temporada oficial del año 2008, quedó en el último puesto el caballo Alami pero bastante cerca. Viene Grano Dorado con Naomi Model a pelear por el primer lugar. Está destacando la yegua Naomi Model, se va al frente en el segundo puesto Mister Ben por dentro, por fuera Grano Dorado. En el cuarto pirata real dejó en el último puesto, tal como salió el caballo Alami. Los primeros 400 metros es la Copa Río Orinoco, temporada oficial del año 2008. Los triple coronados marchan al frente. Naomi Model domina por tres cuartos de cuerpo a Mister Eben. En el tercero grano dorado, en el cuarto pirata real sigue último el caballo Alami. César Acosta con Naomi Model domina la copa. En el segundo, Fernando José García con Mr. Even. Entre tanto, Luis Gallardo con Granodorado está tercero. Juan José Mesa con el ejemplar Pirata Real está en el cuarto. Y en el último puesto, Jesús Romero con el caballo Alami. Poste de los 700 metros finales. La Yegua está firme en la punta. Sale a buscarlo por dentro. El ejemplar Mr. Eben. Mientras tanto, Pirata Real pasa al tercero. En el cuarto, Granodorado y Alami llegará en el último lugar. Se escapa la yegua, Naomi Model, y amenaza con acabar con el invicto de Mr. Eben, cuando entran en la recta final, Naomi Model domina, tendrá que contener a Mr. Eben que viene por dentro, domina Naomi Model a la carga. Mr. Eben por la parte interior pirata real para el tercero, domina Naomi Model, cae por dentro Mr. Eben contra la yegua, pero la yegua está crecida en el primer lugar. Ataca Mr. Eben para el segundo, en tremenda carrera, la triple coronada Naomi Model acá. El invicto de Mr. Evans, ganó Naomi Model la Copa Orinoco. ¡Qué carrera más espectacular, mis amigos! La Yegua, la triple coronada, es la ganadora. Segunda, Pirata Real. En el tercero está entrando Mr. Evans. En el cuarto, Grano Dorado. Y último, Alami. Una carrera sin duda para la historia. Naomi Model es la ganadora.